I nosaltres continuem, com us comentava al principi, parlant d'indumentària, parlant d'actualitat, de novetats i, sobretot, de bueno, moltíssimes coses positives en aquests dies, en el que és apostar per l'ecològic, és l'actualitat, no? És la novetat. I per a parlar de tot allò parlem de la presentació de les Teixits de la Cort d'Honor Infantil de València. Per a parlar d'ells tenim amb nosaltres un dels gerents de la firma responsable que enguany fan la seva comunió com a empresa i celebren esta gran, bueno, esta gran festa posant els indumentaristes oficials. Així que parlem amb ells, parlem de les Teixits i parlem, com no, d'aquests tratges que portaran les màximes representants, les xicotetes, en aquest cas, de la nostra festa. Així que per a parlar de tot allò tenim amb nosaltres Arturo Torremocha. Buenas tardes, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, enhorabuena ante todo. Pues muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos y es un orgullo el poder realizar tanto los tejidos como la confección de los trajes que lucirá la Corte de Honor de la Feria Mayor Infantil de Valencia de este año. Qué bien os ha ido en 9 años, ¿eh, amigo? Bueno, la verdad es que no nos podemos quejar. Bueno, pues eso va a tener, esto va a tener lugar, tuvo lugar el pasado, la pasada semana, los pasados días. Y nosotros, como no, quisimos estar presentes en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Valencia, donde se presentó estos tejidos novedosos y a su vez que van a dar mucho de qué hablar. La firma L'Atelier de la Seda és la indumentarista oficial dels vestits de la Cort Infantil 2019 de Sala Larrazábal. Així, ha presentat oficialment les tonalitats i novetats que passen principalment per l'ús de matèries primers reciclades i ecològiques. Estamos muy orgullosos, estamos muy contentos de que la Corte de la Fallera Mayor Infantil va a lucir parte de nuestra primera colección de tejidos de telar y también ser indumentaristas oficiales y confeccionar tanto los trajes de la corte, los dos, como los que lucirá Sara, la fallera mayor infantil de Valencia. Hemos utilizado una hilatura en la trama de algodón, las tramas de algodón, ecológica en todo el proceso de elaboración, tanto en la materia prima como en la elaboración. Utilizan energía solar para su elaboración, bajo consumo de agua, emisiones bajas de CO2. L'empresa, en la seva estrena, ha apostat per dissenys senzills, colors forts i originalitat. Amb més concreció, los tejidos son trama urdimbre de algodón y trama de seda, ambos, y el primer traje, el de manga de farol, lleva también metal oro. Son unos diseños pequeños, acordes para niñas, colores, yo pienso que son muy bonitos, pues está un rojo coral, un marrón canela, un azul zafiro, un ciclamen, amarillo maíz, no sé, me olvida alguno, pero ya. Y nada, y luego los del segundo traje, pues también son una gama de colores muy para niñas. Les xiquetes, les que lluiran tot este treball visiblement contentes, no podien amagar les seues cares de sorpresa davant del que van veure exposat. I és que el treball acurat i la creativitat dels tallers d'aquesta empresa ha quedat més que evidenciat. Y eso es lo que va a tener yo que la pasada semana, y Arturo, sin duda, pues imagino que una semana después, contentos y más que satisfechos, ¿no? Después de la respuesta, yo creo que la del público ha sido muy positiva y sobre todo la de las máximas representantes. Claro que sí, estamos muy contentos porque la opinión más importante para nosotros era tanto de Junta Central Fallera, que es quien ha depositado su confianza en nosotros, como las niñas que van a lucir estas telas y estos trajes. La novedad principal, ante todo, hablaremos un poquito más a detalle después de los dibujos, de los diseños y de todo aquello, es que son por primera vez unas telas ecológicas. Sí, te lo explico. Hemos utilizado, como se ha visto en el reportaje, el tejido es un brocado, son dos brocados y están combinados la urdimbre en algodón y la trama en seda. Entonces, la hilatura del algodón es una hilatura fabricada en una empresa de la Comunidad Valenciana, que todo su proceso es ecológico, tanto en el consumo de agua, las emisiones de CO2, en la procedencia de la hilatura, en la materia prima es ecológica, y luego la industria funciona completamente con energía solar, con lo cual evita pues,
todo el tema de la contaminación por la producción de la energía eléctrica. Mm. O sea, las telas son de algodón. La urdimbre es de algodón y la trama de seda. Mm. Muy bien. Y estas son la apuesta que vosotros habéis hecho firme de unos tipos de tejidos que tampoco son habituales para la tela de la seda, ¿o sí? No, este año la verdad es que hemos hecho una fuerte inversión para poder desarrollar tejidos de telar, pues en maquinaria y en equipamiento para tejer, que no habíamos hecho hasta ahora. Hasta ahora el atelier de la seda se ha dedicado a la estampación, bien del terciopelo flocado imitando los terciopelos labrados, o las sedas estampadas, las indianas de algodón. Y pues vamos, este año nos planteamos dar el salto al telar y hacer tejidos de telar. Y qué mejor escaparate que la Corte y la Feria Mayor de Valencia, ¿no? Claro. Muy bien. Y a partir de ahí, estas joyas, para nosotros las joyas evidentemente a la corona, que es la mayor publicidad que podéis hacer, que es la Corte de la Feria Infantil de Valencia, y tras ese éxito de un gran acontecimiento, un gran evento, pues bien, dadas las grandes circunstancias en la Ateneo Mercantil de Valencia, con muchísimos amigos y personas que no quisieron faltar a esa gran cita, se dio este lugar. A partir de esa presentación, comenzamos con las manos a la obra, ¿no? Ya me imagino que en el taller sí trabaja, y mucho y de valiente, para que esos trajes se ultimen en tiempo y forma como está previsto, ¿no? En el taller estamos al 150%, porque claro, el tiempo es limitado y el día 20 de diciembre estrenan el segundo traje y claro, ya no hay tiempo para pararse para nada ya. ¿Nos va a sorprender el segundo traje, Arturo? Sí. Lo dejamos ahí. Lo dejamos, ¿no?, ahí. Pero va a ser propio del atelier, ¿no? Me imagino. Sí, el atelier tiene un estilo, tiene una forma de trabajar, una forma de hacer las cosas, y es lo que seguimos manteniendo y siempre dentro de la indumentaria valenciana y de la tradición valenciana. Y el segundo traje lo dejamos ya para el día de la exaltación, ¿no? El primer traje, que es el de manga, sí, de farol, para el día de la exaltación, claro. Muy bien. Contentos, me imagino, como decías, muy contentos, sí, muy satisfechos. Sí. ¿La niña lo están poniendo fácil? Sí. Y las mamás también. Las mamás también. Eso también es importante, ¿no? Sí. Porque conforme eran nombradas, dos días después ya empezaban esas medidas. Es decir, claro, se nombraron el sábado 29 y el martes 3 ya tomamos medidas para empezar a trabajar. Y hasta el momento, tras la experiencia vivida, ¿para repetir? De momento sí. ¿Estáis contentos? Sí. Me gustaría repetir. El año pasado ya tuvimos la primera experiencia con los jubones negros y la verdad es que fue una experiencia muy agradable, muy plena, y por eso nos impulsó a meternos en la Corte Infantil este año. Porque la danza sí que además la habéis hecho varios años, ¿no? Lo que es el tema de la danza, los trajes. Sí, la danza, la Corte de la Fallera Mayor de 2012, que fue Sandra Muñoz, lució indianas de la primera colección de indianas que estampamos nosotros. Luego Rocío Pascual ese mismo año. Lució dos trajes de seda estampada, uno en Fallas, que estrenó para el Candela Astoreta, y otro que estrenó en la Dansa. Y luego, pues a posteriori, Arianda también la hemos vestido para la Dansa. Rocío, años después de ser Fallera Mayor también. Pero lo que sí que es cierto, que independientemente de este gran éxito y de que al final llegan los resultados, y los cuales damos la enhorabuena, al final habéis creado una tendencia a la hora del mundo de la indumentaria en esos... tejidos, ¿no?, del atelier de la seda, ¿no?, en los últimos años. Tendencia, pero las tendencias no fluyen si no hay un público que las acepte. Por supuesto. Entonces, lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es rellenar ese hueco para ese público que buscaba otras cosas y no las encontraba. Claro que sí. Que yo digo que independientemente de que la Corte, la tienda sigue abierta, es decir, vuestro establecimiento, sí, está abierto a todo Valencia, para que aún están a tiempo, ¿no?, de encontrar, claro, esos tejidos. Claro, nosotros seguimos con los trabajos de clientes, de nuestros clientes que ya teníamos antes de empezar con la Corte y otros que han venido después. Y para todos aquellos que nos están viendo, dicen, ¿cómo yo puedo ir y conocer al indumentarista oficial de la Fallera Mayor de Valencia? ¿Dónde pueden encontrar? Pues nos pueden encontrar en la tienda que está en la calle Lorenzo Salom, número 17 de Valencia, muy cerquita de tráfico, al lado de la Estación de Jesús, y ahí estamos para lo que quieran de nosotros. Y tenemos tejidos y confección, ¿no? Y confección, sí. Porque en eso habéis también desarrollado, es decir, al principio empezasteis solo con tejidos. Sí, y ya el año pasado empezamos con el tema de la confección, surgió el hacer los jubones y ya pues nos metimos de lleno a ello también. Muy bien, que el día 20 nos citas, ¿no?, para quedarnos boca abiertos, ¿no? Por supuesto. Muy bien.
y a partir de ahí, bueno, pues... Porque el día 20 es la presentación de indumentaristas en el Palacio de la Exposición. Cuando lucirán. Y lucirán, estrenan el segundo traje y ahí expondremos pues, una muestra del primer traje que lucirán en las fallas. Perfecto. Sois los indumentaristas oficiales los que se encargáis de ponerle los tejidos, de lo que os encargáis de coser. Y la colaboración con el resto de indumentaristas, me imagino que buena, ¿no? La colaboración. Estamos todos coordinados. Cuando tenemos alguna duda, pues nos llamamos y enseguida lo solucionamos cualquier problema que pueda haber. Muy bien. ¿Qué os hace diferentes al Atelier de la Seda? ¿Por qué creéis que la gente acepta ese espacio, ese, que, como tú me decías, esa demanda que había que no... de ese público que no los tenía? Pues la Atelier de la Seda se caracteriza por los diseños, los colores, el tipo de tejido, pues todo lo que nosotros hacemos. Aparte del trato, inmejorable, ¿no? Sí, por supuesto, eso no hace falta decirlo, el trato es siempre maravilloso. Muy bien. Pues Arturo Terronocha, que simplemente te queríamos dar la enhorabuena y mil veces por ese trabajo, por ese bien hacer de esos 9 años, que no todo el mundo toma la comunión siendo el indumentarista oficial de la Feria de Modeladores de Valencia. Vosotros lo habéis hecho, o sea que es porque os lo merecéis, por supuesto, y a seguir trabajando por y para las fallas, por y para Valencia. Claro que sí. Pues nosotros, con el Atelier de la Seda, nosotros ponemos el punto y final en el día de hoy. Antes, por recordar que mañana volveremos aquí, en su espacio habitual, como siempre, para hablar de fallas, de fiesta, en definitiva, para hablar de lo nuestro. Recuerden que este próximo fin de semana, la Feria del Turrón de Casinos, a partir del próximo viernes a las 7:30 de la tarde, inauguración de una feria que es un referente del dulce y que es fenomenal para estas navidades, para hacer esas despensas, preparar esas despensas cara a la campaña navideña, que también durante el fin de semana vamos a estar en diferentes municipios donde se presentarán tejidos y trajes oficiales de las ferias mayores de los diferentes municipios, perdonad, y también, como no, de diferentes exaltaciones de diferentes juntas locales, y estaremos en un sinfín de lugares y sitios para acercaros toda esa actualidad la próxima semana. Así que, como ya saben, recuerden que toda esa información aquí cada día, mañana volveremos, pero que si no, tienen ese portal referente del mundo de las fiestas y de las fallas, www.vilasfallas.es, para encontrar toda la información que deseen cada momento, cada instante, y si no, a través de las diferentes redes sociales. Ya saben, el Facebook, el Twitter y Instagram. Así que nosotros, con esta entrevista, con esos productos del Atelier de la Seda, ponemos el punto y final en el día de hoy. Volveremos mañana con una nueva cita, hablando de fallas y de fiestas. Adiós.